Bárbaro. Bueno, Ahí, buenísimo. si la gente nos dice cómo se escucha. Bueno, ¿cómo Bien. va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, acá te comentamos que, bueno, esto es una radio online, que salimos, o sea, audio y video, se llama IMT Online y nuestro programa se llama ¿Por qué cantamos? Y todos nuestros entrevistados le hemos preguntado cómo fue que se iniciaron en la música, qué fue lo que les pareció o qué fue lo que te llevó a cantar, que capaz fue de muy chiquito o cómo te diste cuenta que eras para eso. ¿Me escuchan? A mí se me entrecortó un poquitito. ¿Ustedes me escuchan Se bien? entrecortó. Sí. Te vimos, pero se entrecortó un Bueno. poquitito. ¿Ahí nos escuchás? Ahí perfecto, sí. Igual creo haber entendido por dónde iba la pregunta. Intenté agarrar así como un poquito algunas palabras. Porque, claro, a veces cuando se entrecorta queda ahí todo. Bueno, te la repito. La idea es que queremos Sí. saber cómo iniciaste en la música. ¿Cuándo te diste cuenta Bueno. que eras para esto? Bueno, a ver, empecé desde muy chiquito, como a los 9 años o 10, o sea, empecé a tocar la guitarra. Digamos que no me mandaron una, que había una guitarra en mi casa, que era de mi papá, estaba ahí casi abandonada, y yo la agarré. Y empecé a tocar jugando a la siesta en Resistencia, en el Chaco, y así fui aprendiendo de a poquito. Inmediatamente me sentí muy identificado con la música, con las canciones, empecé tocando folclore, después empecé a tocar rock y ahí me aprendí muchísimas canciones de otros artistas. Y así, a cada lugar al que iba, llevaba la guitarra y siempre tocaba, 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 y hasta el día de hoy. Me acompañó siempre la música y bueno, y creo que me di cuenta de que la música era como un camino para mí en empezar, digamos, a tomármelo más en serio, por decirlo de alguna manera, si es que se puede decir así. ¿Cómo podemos solucionar? Espera. ¿Podemos volver a Dale, volvemos. porque se corta, no sé? Vamos Sí, se corta. a volver a iniciar. Nos volvemos a conectar. Dale, dale, vamos. Ahí esperamos un poquito a ver si se puede solucionar. Y volvemos con Maxi. Maxi, quédate ahí que ahora vamos a ver si podemos solucionar el tema, porque si no se entrecorta mucho y es una pena. Ahí está que nos dice Analía, salgan y vuelvan a entrar. Sí, pero antes de entrar quería ver si lo podían solucionar. ¿Ya está? Vale. Bueno, mientras vamos a ver todos los que se conectan. A ver ahí los mensajitos. Ahí está, amo mi placar. Yo también amo tu placar. Ahí está, Ahí mandó. nos manda otra vez. ¿Esperamos un poquito o lo acepto? Ese de. Ah, bueno. Bueno, vamos a volver a intentar. Aquí estamos.
Se A ver si entrecortó. si la segunda es la vencida. Voy a sacar acá el wifi, así tenemos un poquito más. Bueno, ahí te vemos bien, no se corta. Bueno, esperemos que siga así. Está bien. Bueno, ahora volvenos a contar lo que estabas contando, cómo fueron tus inicios, cómo te diste cuenta que eras para la música. Bueno, lo voy a resumir un poquito porque me parece que en la anterior me extendí mucho y encima se cortó. Pero bueno, básicamente es muy de chico. A los 8 o 9 años empecé a tocar la guitarra y bueno, empecé tocando folclore. Después, un poco más en la adolescencia, tuve mi primera banda de rock que hacíamos como covers de rock nacional. Y ahí es como que se fusionaron un poco esas dos cosas, el folclore y el rock. Y de muy chico me di cuenta que me encantaba la música. Pero después fue un periodo bastante largo hasta que me puse a grabar discos y empecé como a entrar en un camino más profesional, si se quiere, de grabar, de producir. Eso. Veníamos ahí. Ahí está, no, se cortó lo último. Pero estamos acá rezando que no se corte. Sí, que fue un camino largo hasta que empezaste a grabar y poder hacerlo de una manera más profesional. Claro. Empecé a grabar en el 2010, o sea, hace 10 años que empecé a grabar discos. En este periodo de tiempo grabé 5 discos. Igual antes ya venía tocando un montón, tocaba en Resistencia, a cada viaje que fui tocaba. Es como que la música me acompañó desde siempre, pero empecé a grabar hace 10 años. Ahí grabé mi Hace 10 primer disco. años. Vos sos de Chaco, ¿no? Así ¿Actualmente es. vivís en Resistencia? No, no, estoy viviendo en Buenos Aires hace 12 años, así que el venirme a Buenos Aires también fue como una apertura para esto, ¿no? Para empezar a grabar. Cuando me vine a Buenos Aires empecé a estudiar en la Escuela de Música Contemporánea, empecé a estudiar con profesores particulares, composición de canciones, canto, guitarra. Es como que al venirme a Buenos Aires empecé a dedicarme más de lleno a la música que antes. Claro, sí. Y vos haces como una fusión, ¿no es así? Es así, folclore con una fusión de rock, de pop, en lo que estuvimos escuchando acá con Mili. O sea, es Mili mi hija, ¿no te... Nosotras también cantamos juntas. Ah, muy bien. Y bueno, estuvimos chusmeando un poquito lo que haces, está muy bueno. Y haces una fusión, haces el folclore versionado, ¿no? Claro, sí. Mira, de estos 5 discos, los 4 primeros fueron de canciones propias, en su mayoría. ¿Hay algún que otro cover adentro de esos discos? O, por ejemplo, hay una canción que es una poesía de Juan L. Ortiz, que es un poeta entrerriano al que yo le puse música. Ese tipo de cosas hay en los 4 discos anteriores, pero principalmente son canciones propias que fusionan el folclore con el rock. Porque, como conté en la primera parte de la entrevista que se cortó, de chico empecé escuchando folclore y en la adolescencia empecé a escuchar mucho rock nacional. Y después, cuando me puse a componer esas dos cosas que fueron como mi base musical, se empezaron a fusionar. Entonces las canciones tienen como una estructura folclórica, si se quiere, pero muy influenciada por el pop y el rock en la letra, en la forma de cantar, en la armonía, en la melodía. Entonces sí, claramente es una fusión entre esas dos cosas. Claro, seguro. Y bueno, también estuvimos viendo que cantaste con muchos artistas o sea, consagrados, como Teresa Parodi, como Javier Calamaro. Estuvimos viendo también con Silvina Agarré, con Peteco Carabajal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu camino para llegar a codearte con ellos? Bueno, mira, yo creo que cada paso va sumando, ¿viste? Y en determinado momento a veces las cosas se coinciden, se alinean los planetas, como se dice, llamalo como quieras. Pero este último disco que hice, yo tenía la intención de revisar un poco el folclore y sobre todo el chamamé, porque soy de Resistencia, ¿viste? Entonces ahí hay mucho chamamé en Resistencia y Corrientes. Y venía con esa idea de reversionar clásicos del folclore. Mi viejo escuchaba mucho Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, todo ese tipo de música. Entonces,
Estaba como con ganas inclusive de escuchar yo versiones nuevas de esos temas. Entonces Claro. empecé a pensar en hacer un disco así, de versiones de folclore. Y mi audio, mi disco de referencia es Cantora. El último disco de Mercedes para mí es una... Increíble. Es espectacular, que es Cantora 1 y 2. Exacto, Muy exacto. Es bueno. como una delicia ese disco. Es Entonces, una cosita. sí, es precioso. Y ahí me puse en contacto con Poppy Spatocco, que fue el productor de ese disco. A través de algunos músicos que habían participado en discos anteriores míos, me puse en contacto con Poppy, le conté la idea de lo que quería hacer. Esto un poco lo que les estoy diciendo a ustedes, de reversionar el folclore, traer versiones, actualizar un Claro. poco de alguna manera esos clásicos, y le gustó mucho la idea y ahí nos pusimos a trabajar juntos. Poppy es un grande, trabajó con Mercedes, con Nahuel Penisi, con un montón de gente así muy, muy, muy importante y muy, muy, muy genia dentro del folclore y de la música. Y al momento Wow. de hacer la preproducción, escuchábamos los discos y dijimos, che, acá podríamos invitarlo a Peteco, acá podríamos invitarlo al Chango. Yo conocía a algunos, como a Silvina Moreno, a Silvina Garré, él lo conocía a Peteco y al Chango. Y así se fue como armando una lista de invitados que por suerte todos dieron el ok con la invitación y con la propuesta y les gustó mucho la idea y se sumaron al proyecto y finalmente terminé grabando con todos ellos, que para mí es un honor y un sueño cumplido. Así que estoy muy Oh, ay, contento con ellos. un placer, qué lindo, la verdad es que haber llegado hoy. Y Sí, lo estuvimos escuchando también y es increíble, la tu verdad. voz, Sí, suena muy tu bien. voz es muy linda voz tenés, Bueno, gracias. y se fusiona con, bueno, con clásicos, ¿no? Que uno ya escuchó, Silvina Moreno, Silvina Garré. Así que es un placer haber escuchado todas las canciones que estuvimos ahí, el placer de escucharte. Así Bueno, que gracias. también estuvimos viendo que vos estuviste, creo que en el 2012, en Cosquín, ¿es así? Sí, en Cosquín toqué dos veces, creo que fue 2012 y 2013, si no estoy equivocado. Y sí, fue también un momento muy lindo para mí tocar en Cosquín porque, bueno, tiene una importancia, digamos, muy, muy grande estar en ese escenario. Para mí fue como, no sé, como un antes y un después Cosquín, lo siento así, porque fue Claro, muy, muy sí. importante para mí tocar en ese festival y también ahí acercándome al folclore, pasaron un montón de cosas lindas. Eso fue con mi segundo disco que me llevó a poder tocar en Cosquín, así que también recuerdos preciosos de ese Bueno, qué bueno. entonces. O sea, ahora, ese fue el segundo disco. Ahora estás sacando el quinto disco. Así es. Y todas son composiciones tuyas, ¿no? ¿O haces también covers de Este artistas ya último disco, este último disco es de versiones de folclore. Los claro. anteriores son en su mayoría temas propios. En este hice una búsqueda diferente, busqué una cosa distinta a lo que venía haciendo, que era como lo que hablábamos un poquito antes, versionar algunos clásicos del Claro. folclore. Y así que sería como mi primer disco en un rol más de intérprete, si se quiere, de otras versiones que de Claro. compositor. Igual hay cuatro temas que son míos que están adentro del disco y ahí lo que sucede es que hay un hilo conductor en el disco que es el amor. Entonces esa temática es la que se repite en todas las canciones y buscamos que ese hilo sea el que conecte a todo el disco. Entonces tanto las canciones propias como los covers tienen esa temática. Claro, qué bueno. Y escúchame, con todo esto de la cuarentena, que estuvimos tanto tiempo, ¿cómo fue para vos? ¿Te vino bien en cuanto a poder hacer temas? ¿Cómo fue? ¿O te Sí. perdiste? Muchos, obviamente, se perdieron muchos artistas de hacer shows, de peñas, que me imagino que irás por el interior del país. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, primero la saludo a María, una gran amiga que veo ahí que pone un hola, así que le Ah, mando un bien. Saludamos a María. claro. A Sandra también, que es mi manager, le mando un beso enorme, que seguro que anda por allí. Beso, Mira, Sandra.
A mí la cuarentena me vino bien con respecto a la composición. En un momento de la cuarentena, después del primer mes, me puse a componer y ahí compuse un montón. O sea, para mí un montón. Compuse 10 canciones, ponele, en un periodo de un mes y medio, que Bueno, fue como una un etapa montón. productiva. Sí, es un montón, es un montón. Entonces, ahí aparecieron muchas canciones y también pasó esto de que surgieron participaciones con Teresa Parodi, con Javier Calamaro, con Fito Páez, hicimos una cosa al principio. Entonces, hubieron como así algunos puntos dentro de la locura de esta situación rarísima, puntos altos, ¿viste? De participaciones, de composición. Así que rescato algunas Qué cosas lindo. positivas de la cuarentena. Claro, ¿y cómo es tu faceta de compositor? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo nace? ¿Vos tocás la guitarra? ¿Tocás algún instrumento? Sí, toco la guitarra y canto. Y entonces, o sea, ¿vos componés directamente con la guitarra? ¿O cómo es la faceta de compositor? Mirá, a mí me encanta la composición, me parece como la parte más interesante, lúdica de la música, ¿viste? Es como un lugar muy lindo porque. Ah, yo no sé, hay algo, para mí hay algo medio misterioso en la composición que no sabes bien de dónde viene, de dónde surge, pero de repente aparecen las canciones, ¿viste? No tengo un método específico de composición. Sí tengo algunos truquitos que fui aprendiendo con el tiempo y, por ejemplo, muchas veces, a mí me gusta mucho escribir, entonces a veces primero escribo y a eso le pongo música, es Y como ahí que en la letra. El texto y la letra en las canciones para mí es muy importante. Generalmente no es solamente una cuestión de que la palabra suene bien adentro de la canción, sino que trato de que lo que estoy diciendo en una canción diga algo, ¿entendés? Como que tenga algún sentido ese texto. Y bueno, y después es, mirá, aparecen melodías, no sé de dónde, trato de registrarlas inmediatamente y sobre esa base que no sé de dónde viene, empiezo a trabajar ya más conscientemente, ¿viste? Y empiezo como a estructurarla y a darle forma, y doy vueltas sobre la Claro. canción, y hago una estrofa y después otra, y aparece un estribillo, y la armo, la escucho y la vuelvo a armar, y es como un rompecabezas que hasta en un momento dado se acomoda todo y queda la canción. Así que Claro, es como que la es así. inspiración viene a veces no, a veces la letra, a veces la música. Vas agarrando lo que hay y vas formando. ¿Ustedes componen también? Nosotras no, Por ahora nosotras no. hacemos covers, Sí. hacemos acústico y de Okay. mucho de folclore y de rock nacional también. Bien, bien, Así que estamos ahí entendemos, hermanados. entendemos tu fusión porque no nos gustó mucho, porque justamente Y también lo que necesitamos, ¿no? Por esa fusión entre esos dos estilos, la verdad que es muy lindo de escuchar y de cantar Sí. también. Se Claro, yo creo que. necesita escuchar algo así y más los jóvenes, ¿no? Que están muy encasillados, capaz, en un tipo de ritmo hoy en día, ¿no? En un género que no quiero desmerecer, pero bueno, qué sé yo, reggaetón, trap, qué sé yo, y está buenísimo poder escuchar esta fusión que haces vos, que es folclore, rock nacional, pop, está muy bueno. Sí, bueno, les agradezco y comparto la idea con que está bueno que haya este tipo de cosas. Creo que hay muchos compositores y cantantes nuevos, jóvenes, que están trayendo cosas nuevas, desde la composición y desde la interpretación también. A mí me parece que dentro del folclore un faro es Rally, ¿viste? Rally Barrio Nuevo, me parece que él abrió ahí como una puerta muy interesante dentro del folclore joven. Soy muy amigo de Jacaré Manso también, que es un amigo de Corrientes, que compone canciones. Entonces creo que hay todo un grupo de cantautores y compositores jóvenes que sigue yendo hacia el folclore y sigue probando ahí, porque hay una riqueza tremenda dentro del folclore y tenemos una belleza musical que es muy propia de la Argentina. Entonces está buenísimo revalorizar eso, retomarlo con una nueva mirada y hacer cosas nuevas dentro de ese género que creo que hoy en día naturalmente se ve un poco afectado
por la influencia del pop y del rock nacional, porque también nuestra generación recibió muchísimo de todo eso. Y hoy en día alguien que escucha folclore o hace folclore también escuchó mucho rock y mucho pop, me parece a mí, porque llegó a oídos de todos. Entonces, al momento de componer, creo que es bastante natural que esas cosas se fusionen. Va, es mi visión, ¿eh? No necesariamente Sí, tiene que ser así. no, no, estoy de acuerdo con vos, sí. Y bueno, a ver si nos podés cantar algo. Como para que Bueno. la gente disfrute lo que nosotras disfrutamos ahí escuchándote, buscando lo que Bueno, para... haces. tengo que buscar una guitarra porque no tengo ninguna mano. Me esperan 20 segundos, Bueno. voy y busco una. Como vos ¿Dale? quieras. Sí, Ya está. andá a buscar una guitarra. Te esperamos, no pasa nada. Ahí. Qué lindo. Bueno, ahí esperamos. ¿Cómo? No, estamos, estamos bien. Ahí esperamos que fue a buscar la guitarra, así nos canta. Que lo tienen que escuchar, que Aquí nos estoy. encantó. Bueno, a ver qué Bueno, puede vos ser. contá lo que quieras, lo que tengas ganas. Bueno, dale. A ver, déjame pensar alguna, a ver qué puede ser. Esta vamos a hacer. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Muy bien, qué lindo. Hermoso. Qué placer. Encima es una samba que nos encanta a nosotras. Sí. Muy Y lindo. debe ser una de las zambas más lindas del mundo, o sea que, ¿qué va a ser? Tal Bueno, cual, sí. esa la hicimos con Fernando Barrientos, no sé si lo conocen, Fernando Barrientos es de un dúo mendocino que se llama Orozco Barrientos, que es Sí. precioso, pero precioso lo que hacen, son unos genios. Justo hoy hablé con Sí. él y en Mendoza grabando un nuevo disco, lo cual para mí fue una alegría enorme porque soy Qué muy, muy lindo. fanático de ellos. Así que Qué bueno, ahí placer en el disco que cantamos te da juntos. poder cantar con otras personas que están en lo mismo y poder hacer armonías. ¿No? Qué bueno, qué lindo. Bueno, a nosotras nos gusta Sí, eso. Nos gustan las armonías. Por eso es que cuando vemos algo así bien hecho está muy lindo. claro. Muy lindo. Tiene cosas, ponerle el estribillo. Zambita canta. Este acorde no lo tiene. No la esperes más. Cositas así están metidas en el disco. Que le Tenés que agregaste y le funcionaste. pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor. Hay como rearmonizaciones que no están en la samba Claro. original, que Está tienen muy que ver bueno. con pop y con los músicos, con todo un trabajo de rearmonización muy lindo. En todas las canciones hay mucho trabajo musical detrás, entonces creo que el disco tiene una musicalidad preciosa que vale la pena escuchar los arreglos. Está muy Qué bueno. bueno, qué bueno. Bueno, vos vas a estar presentando el disco, que es Sí. ahora este viernes, ¿es así? Este viernes 27 de noviembre. Sí, este viernes 27 de noviembre a las 9 de la noche, en un teatro muy hermoso que se llama El Picadero, a mí me encanta, no sé si lo conocen, está Río Bamba y Corrientes,
Y entre Sí. Corrientes y Callao hay un callejoncito, como una ¿Cuál? callejuela, que parece que Mira. entras en otro mundo, no, no estás en Qué Buenos Aires. lindo. Es un teatro muy, muy, muy lindo y habilitaron la terraza, así que vamos a hacer una presentación acústica porque no se puede ir con toda la banda. Me va a acompañar un pianista que se llama Freddy Hernández, es el pianista de Abel Pintos, entre otros grandes músicos que toca Ay, increíble. bueno, estás Y con todos los grosos. va a estar Silvina Moreno de invitada, que la quiero un montón, es una genia total. Vamos a hacer la canción que grabamos juntos en el disco, así que nada, estoy muy contento de poder volver a tocar en vivo y con ellos compartiendo esta noche que Qué se bueno, viene. la verdad que me alegro mucho. Y entonces, ¿la gente puede ir? ¿Puede sacar Sí. una entrada para ir a verte ese Sí, viernes? sí, sí. Es este viernes a las 9 de la noche en mi Instagram. Ahí hay un flyer con toda la información. Es capacidad limitada con todo el protocolo y el cuidado necesario por la situación del COVID, así que va a haber un Claro. distanciamiento y también hay una capacidad limitada, creo que para 45 o 50 personas, y tengo entendido que quedan algo así como 4 o 5 entradas porque el resto ya se vendió todo, Ah, así que ah, estamos muy contentos. buenísimo. Qué Sí, bueno, me muy alegro contentos. mucho bueno, que te vaya tan bien. Bueno. Y hay una reserva, hay un WhatsApp para reservar, pero bueno, no sé si ya, capaz que ya no quedaron esas cuatro. No, 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 yo calculo que todavía deben estar esos lugares disponibles, así que si alguien quiere ir, está súper invitado a llamar y a Mira que acercarse, y te si no, vamos a estamos ver en mano. acá, te vamos con Mili a ver. Este Bueno, viernes, buenísimo. Qué bueno. 27 lo vuelvo a decir, este viernes 27 de noviembre, a las 21 horas en el Teatro Picadero. ¿Es así? Exactamente. Y hay Así un número es. de WhatsApp de reservas, lo digo, Sí, por que favor. es 1132 650374. Igualmente Para vos tenés ahí en 11 tu 32. 11 32 Sí. 65 03 74. 650374. Ahí va, 74. Ahí mira. está. Estaba en el flyer Ahí ese número. está. Ah, muy bien ahí, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver si estamos ahí, porque nos gustó mucho, la verdad, que lo que haces. Y vos, hay una Bueno. pregunta que me quedó para hacerte. ¿Sos de familia de músicos o solamente vos te No, iniciaste soy en todo estoy esto? ahí como el bicho raro de la familia, porque en realidad mi Ah, viejo canta un poco, mi hermano también canta, es decir, hay un costado familiar. Mi hermano canta muy bien, mi viejo canta más o menos, mi abuela canta bastante bien, mi madre estudió piano, pero en un momento donde, viste, las mandaban a las mujeres a estudiar piano, no sé por qué, viste, hubo una época donde las mandaban al conservatorio, a estudió como mí. 7 años. Ah, bueno. Entonces, a mi vieja la mandaron a estudiar piano, estudió como 7 años, ahora no se acuerda ningún acorde de nada, fue medio que porque la obligaron, pero bueno, no sé, hay como alguna cuestión musical, pero nadie Claro, se sí. metió ni a componer, ni a hacer discos, ni a grabar, ni a dedicarse a la Claro, ni música. a dedicarse a hacerlo profesionalmente, que lleva Claro, su claro. tiempo. Y sí, son todos abogados en mi familia, todos. Y yo Ah, me empecé bueno, a está meter. bien. Exacto. Bueno, Esto así me que bueno, acuerdo vamos a. una cosita, una anécdota de Peteco que era Sí, al revés, contá. porque cuenta él que, no sé cómo fue, en la familia de los Carabajal son todos músicos, entonces pasaba al revés. Si alguien quería estudiar abogacía en la familia, decían, estás loco, ¿cómo vas a estudiar abogacía? Hola, Tenés que ser ¿qué músico. vas a Siempre estudiar? es al revés, ¿viste? Te dicen, ¿cómo vas a estudiar música? En la familia Carabajal, si haces otra cosa que no sea música, parece que no estás. Claro, pero qué increíble. La familia Carabajal es como un hito, ¿no? Claro. El papá de Peteco es como el patriarca del folclore, ¿no es que se le dice Y así? sí, algo así, algo así. Algo así era. Y con Javier Calamaro, ¿vos hiciste el tema Fiebre Camino, puede ser?
Sí. Sería Eso de vuelta fue, gigante. sí, para el cierre de una feria internacional del libro que se hacía, hicimos una colaboración con él y se armó como una versión bastante rockera de esa samba porque tiene batería, guitarra eléctrica, es como que está más Claro. distorsionada. Pero a mí me encanta cómo quedó la versión y creo que a él también se ensamblaron bien las voces. Y bueno, y Javi además es un genio total, así que la pasamos muy bien grabando juntos, fue un hermoso Claro, proceso, aparte la filmamos fusión, un videito, claro. porque él tiene sabor rockera, ¿viste? Y Claro. muy bueno es eso. Sí, yo soy como un poco más dulce para cantar y él tiene como más rock, así, entonces fue como una fusión muy linda y también ahí cantar a dos voces, armamos algunas cosas lindas con Javi, así que estamos los dos contentos con la versión como quedó. Mirá qué bueno. Y escúchame, ahora vas a presentar el disco y después, ¿qué se viene? ¿Tenés algún plan para el año que viene? Mirá. ¿Qué pasa el año que viene si todo se normaliza, ¿no? Si, bueno, ya salimos del encierro y toda la cuestión. Sí, bueno, lo primero que quiero es tratar de salir a tocar este disco a todos lados, a donde pueda, sería lo inmediato que me gustaría poder hacer, tratar de empezar a hacer festivales, llevar estas versiones de folclore a los festivales, sería como lo ideal si es que el contexto lo permite. De todas formas, como no se sabe qué va a pasar, lo más probable es que después de este show en vivo armemos alguna especie de streaming con toda la banda y hacer como un toque en vivo del disco, pero por streaming, así que eso puede llegar a suceder en breve. También tenemos ganas de Bueno. armar un par de videos clips. Hay muchos videos que quedaron pendientes del disco porque con cada invitado filmamos la grabación de eso, ¿viste? Sí, Entonces ah, tenemos sí, estuvimos videos viendo, para, sí. claro, para mostrar con Silvina Garré, con Fernando Barrientos, quedan algunos videos pendientes por mostrar y bueno, y también darle desarrollo al disco, que avance un poco, que llegue a la gente, a ver qué recepción tiene y bueno, y ojalá que si se abre todo podamos empezar a recorrer el país con estas canciones. Ojalá, la verdad que te deseamos todo lo mejor porque la verdad que haces una música hermosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si querés nos podemos despedir con algún otro temita, alguna Bueno, dale. zambita, algún chacarera, lo que quieras, una fusión, una canción tuya, lo que vos quieras. Bueno, va un pedacito de una propia, un pedacito. Que está en el disco también. Se llama Un regalo para dos. Una luna con palabras. Un destino hacia tu alma. La vez abrió la puerta. Se alertó mi corazón. No esperaba que así fuera. Emociones verdaderas que aparecen de repente. Tu mirada, la razón. El aroma, la poesía, en tu boca la alegría va naciendo suavemente un extracto de tu voz, me regala una caricia, este instante de la vida en un acto de hermosura. Se dibuja la canción. Te vi dulce, te vi pura, luminosa, niña oscura. A los mares de los vientos se entregó tu corazón. El amor puede ser esto, un relámpago. Un momento cuando el sol nos ilumina, se disipa la razón. Yo me quito la cordura, luminosa,
Niña oscura, de verdad te lo agradezco. Un regalo para dos. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias por estar, por darnos este vivo y por regalarnos estas canciones que son hermosas. Te deseamos todo lo mejor en esta Bueno, un presentación placer. del viernes y para, bueno, todo el año y toda tu vida musical y, bueno, tu vida personal. Muchas gracias. Igualmente para ustedes y ojalá nos crucemos en algún escenario por ahí. Y las espero el viernes, si van, buenísimo, una alegría enorme. Dale, vamos a ver si ya estamos ahí. Bueno, Dale. muchas gracias. Un Chao, beso chao. grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.